Chicas, Chile. Al tiempo que te dejas ver. Andabas desaparecida. ¿Son ciertos los rumores? ¿Qué rumores? De que te casas con Patrick Redhead. ¿No son rumores, chicas? ¡Me caso! Chicas, chicas, un aullido por nuestra amiga que llegó hasta lo más alto. Shirley. Una novia no puede casarse antes de tener una despedida de soltera. ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Hasta la tarde! ¡Que se saque todo! ¡Chicas, un oído! ¿Quién es la novia? Ay, yo soy. ¿Tú? Entonces prepárate, porque esta noche te voy a saber estrellas. Ahí está. Eso, eso. Ajá. Porque yo al matrimonio de mi hija no voy en silla de ruedas. ¡Shirley! ¡Shirley! ¡Shirley, despierta! ¡Hija! ¡Ya! ¡Tenemos que ir a la modista! ¿Shirley? ¿Dónde está? Joelia, pues, por favor, amístate con tu mujer. No sea gracioso, te recuerdo que estás viviendo acá en mi casa todavía, hombre. Sí, yo sé que es tu casa, pero no te pases, hombre. Estuviste temprano, deja dormir un rato más, pe. Ya. Cinco minutos nomás, cinco minutos. No sé qué era un perro, causa. ¿Dónde está la Shirley? ¿Se levantó temprano? No, si no tenía que ir al aeropuerto. ¿Qué cosa? ¡Johnny! 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 Ya pues, chiquita. Mica, ya pues, ya pues. ¡Johnny! ¡Despierta! ¡Ah! Mamá, ¿qué haces en mi cuarto? ¿A tu cuarto? Sí. Ya. Ahí está. Ya no estás en tu cuarto. Estás en la sala. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me despiertas así? ¿Tu hermana? ¿Dónde está? No sé, habrá salido. Sí, salió anoche con la jauría. No quiero pensar que... Uy, 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 mamá. ¿Ya están juntos? Sí. ¡Qué alegría! Niña, yo no sé si te habrás enterado, pero la costumbre en esta casa es que las novias nuevas de Nicolás me tienen que dar una propina. ¿Qué? ¿Sí? No estés mendigándole a la muchacha, Bruno. ¿Qué te pasa? Si es una Romero Benavides. ¿Qué? Y hoy estoy harto de esta situación. Muerto de... Mother, mother, hay que decirle a Sir Jitz que hable con my daddy. ¡Hai! ¡Omedeto gozaimasu! Felicitaciones. Recordando... karaoke. Hiro. Shirakawa! Gracias.
gracias, Hiro, suficiente. Chica de pelo rojo, vigílalo mucho, porque a veces al joven Nicolás se le da por ilusionar a cuantas chicas se le cruzan el camino. La sonrisa de pasta de dientes, ya la tengo controlada. Ajá. Listo, creo que ya está hecha la presentación formal y salió mejor de lo que esperaba. ¡Ay, sí! ¡Ahora sí, foto! ¡Foto! ¡Foto! Ya, está bien. Vamos con la foto. Sí, mamá, cuidado. ¡Hey! ¡No! ¡Hey! ¿Ya? Ahora sí, deséame suerte. Suerte. Yo me tengo que ir un ratito, pero ya regreso. Perdón. ¿A dónde va? Ariana se va a enfrentar a un pelotón de fusilamiento, Nonita. ¿Qué? Esa última imagen fue terrible. Perdónalo del piso. No te preocupes, a diario ocurren esos incidentes. Ya está listo, señor. Gracias, Domitilo. Bien, vamos a continuar con nuestra sesión. No, no creo que pueda. Como te decía, te expusiste a unas imágenes que no debiste ver. Y, en fin, te va a costar superarlo. ¿Me va a costar cuánto? ¿Cuánto aceptas, cheques? ¿Qué cantidad? Te va a costar procesar, asimilar, dejar atrás los recuerdos. Ah, ¿y a Joel González Calato también? Cierra los ojos. Dame taxi churro, mami, dame taxi churro. ¡Ah! No, no puedo, no puedo pasar la noche en vela, no, no. Bueno, no entonces, puedo. Entonces necesitas relajarte. ¿Mm? Te voy a recetar unas pastillas, te vas a tu casa, te tomas dos y... No, no, es que pastillas para dormir no, no, no puedo. Yo soy una persona importante. Yo tengo hoy día muchas reuniones y son reuniones impostergables. Esas pastillas no van con un workaholic como yo. Sí. No puedo tomar pastillas. Yo también vivo para mi trabajo y te aseguro que no son pastillas para dormir. Solo para relajarte, para que encuentres la paz que has perdido desde ayer. Ah, ya. Perfecto, entonces adelante. Sí. Miguel Ignacio de las Casas al alcance de mis manos. ¿Qué tal regalo? Y todavía no es Navidad. No, no, no sé cómo agradecértelo. No, descuida, descuida. Yo no soy de los que guardan rencores. Deja el pasado en el pasado. ¿Mm? Vas a vivir mucho mejor.